Entramos a temas económicos y es que durante la primera quincena del mes de septiembre el índice nacional de precios al consumidor se elevó en 0.41% respecto a la quincena anterior. Sigue encareciéndose todo. Con este resultado, la inflación general ya se ubica en 8.76%, cifra ligeramente por debajo de la quincena previa de 8.77%. Prácticamente quedó igual el nivel de inflación y el crecimiento de los precios. Mientras tanto, de acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los productos y servicios que aumentaron su precio son, te los presento en este gráfico. Hay que tomar en cuenta todo lo que encarece: jitomates por el cielo, servicio de loncherías, bueno, ya no podemos ni comer una torta, electricidad, servicio de escuelas primarias, las tortillas de maíz, 22, 23 pesos el kilo, la cebolla, sube el precio de la carne de pollo, el huevo, transporte aéreo también ha subido de precio. No obstante, lo anterior estuvo contrarrestado por los precios que bajaron, o los productos que bajaron de precio en los siguientes productos. También lo vemos en este gráfico. Hay que tomar nota de lo que bajó de precio. La gasolina, no todo el mundo tiene auto, pero pues esperemos que el transporte no siga subiendo de precio. Gasolina de bajo octanaje bajó de precio. Servicios profesionales, el aguacate, gas doméstico LP, el precio de las manzanas, de las naranjas, el servicio de cine, computadoras, detergentes, carne de cerdo, algunos de los productos que hoy son más baratos que ayer. O menos caros, sería lo más preciso. Mientras tanto, las garnachas, sí, las garnachas, se resisten a elevar sus precios pese a la inflación. Las garnachas, todas las frituras, fritangas, esta forma de alimentación muy clásica de la sociedad mexicana. Yesenia Santiago, reportera del Heraldo Media Group, nos tiene la información. Las quesadillas, gorditas, tacos, entre otros antojitos, se vuelven cada vez más caros de preparar debido al alza en los precios de la canasta básica. A diferencia de los restaurantes, los puestos de comida suelen tener precios más accesibles. Sin embargo, la inflación los ha afectado y han tenido que incrementar precios. Un ejemplo claro son los tacos de canasta, conocidos por ser ricos, llenadores y de bajo precio. Subió la tortilla, la carne sube, el frijol sube, el aceite, y es un poco difícil mantener el precio. Su principal materia prima es la tortilla y el aceite. El primero en promedio a 20 pesos el kilo y el segundo arriba de los 50 el litro, según tabulados de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. En la práctica, ¿cómo hacen los comerciantes para amortiguar la inflación? En el caso de Cecilia, en el transcurso de 2 años subió el taco de 5 a 7 pesos, pero asegura que no es suficiente, ya que sus ganancias se han reducido hasta en 30%. Otro ejemplo es Mónica. Ella vende tacos y quesadillas de bistec, longaniza, chicharrón, rajas. Ahorita la cebolla volvió a subir, el aceite, el gas. Estamos así como que mediando la situación porque no podemos subir los precios y a nosotros sí nos pega. Aquí a espaldas de Centro Médico en la Ciudad de México, los comerciantes intentan no subirles precios pese a que los productos son cada vez más caros. Comentan que lo han hecho de un peso aproximadamente el incremento y la gente que acude aquí al hospital lo ha resentido. Incrementando mis productos, porque sí, realmente todo subió, todo ha subido, pero tampoco puedo subirle mucho a mis productos porque pues la gente ya se quejaría, ¿no? El taco más caro es el de bistec a 25 pesos. Un kilo de carne, 180 pesos. 180 un kilo de carne. Por ejemplo, de bistec, ¿no? Ocupo 5 kilos, ya son como 700 pesos de la carne. De bistec, tan solo del bistec, más aparte de las demás carnes. Otro caso son los dulces y las gomitas, muy comunes en la venta ambulante. Este estaba en 50, como cuando empezó la pandemia, ahora está en 80. Por ejemplo, este estaba en 74, ahora está en 110, 115. Por ejemplo, el bombón está en 200 el kilo. ¿Y antes en cuándo estaba? Estaba en 160. Afuera del Metrobús Etiopía en Ciudad de México, un vendedor de tacos de guisado también se mantiene en sus precios pese al alza. El taco más caro lo vende en 25 y diario gasta 2.500 pesos en carne. Y además de los insumos, Martín paga 3 sueldos y la renta del lugar. Simplemente para no perder mis clientes y seguir, aunque dándole vuelta nada más, pero seguir teniendo trabajo. O sea, ¿cuánto ha reducido tu ganancia?
Pues un 30%. Pues. La mayoría de los entrevistados deciden hasta hoy mantener sus precios para no perder a sus clientes, igualmente afectados por la inflación. No obstante, coinciden en que no podrán amortiguar más tiempo esta situación. Yesenia Santiago, Heraldo Televisión. Gravísimo, tenemos meses informando de que estaba subiendo el precio de los alimentos, que subía el precio de la comida. Hoy lo vemos hasta en los tacos, entre 7 y 10 pesos un taco de canasta, 25 pesos un taco de guisado con carne. Cuando alguien te pide, me ayuda para un taco y tú le das 2, 3 pesos, ¿te imaginas cuántas personas necesita que le den 2, 3 pesos para comprarse un solo taco? Esto nos da una idea de la distorsión que estamos viviendo desde el punto de vista económico.